¿Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español tercer grado. Como ustedes se dieron cuenta, estaba yo escuchando el radio, la radio. Esto porque el tema de hoy va a ser elaborar un programa de radio acerca de una cultura del mundo. Pero antes de iniciar el tema, quiero invitarlos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales: YouTube Educando TV, Twitter Educando TV, Facebook Educando TV, y en especial quiero invitarlos a que visiten el blog de mi compañero David, David que es el que está traduciendo en lenguaje de señas. Su blog está en WordPress y ahí pueden visitarlo y dejar algún tipo de comentario. Pues bien, ahora que ya los invité a las redes sociales, les quiero decir que su proyecto final sería elaborar un programa de radio acerca de una cultura del mundo. Este es un tema complejo, por lo tanto vamos a ir paso a paso, los voy a ir guiando, para que ustedes realmente conozcan cuál sería el proceso de la elaboración de un programa de radio. Y vamos a iniciar rápidamente con la historia del radio, porque no podríamos realizar un programa de radio sin conocer qué significa, cuáles son sus características, cuál es su función. Luego entonces vamos a empezar hablando de la historia de la radio. Cuando se descubren las ondas hercianas a mediados del siglo XIX, empezamos a ver que hay un modo de transmisión de comunicación, y entonces esta tecnología es incorporada por Marconi ya casi a finales del siglo XIX. Él era un investigador italiano, incorpora esta tecnología a un dispositivo al cual entonces ahora lo conocemos como la radio. Mucho tiempo después vendrían las grandes corporaciones, que son las que manejan actualmente la radio, y después, muchos años, vendría entonces la radio por Internet. Pues básicamente esa sería la historia de la radio, y vamos a pasar entonces rápidamente a cuáles serían estos procesos. Para eso les traje entonces un diagrama el cual vamos a colocar en el pizarrón y vamos a ver cuáles serían los procesos para la elaboración de un programa de radio. Voy a quitar estos, estos que están aquí abajo, que son nuestras torres de comunicación, y también voy a mover un poco a nuestro dibujo de la radio, para que quede así. Y bien, como ustedes pueden darse cuenta, entonces necesitamos saber qué es la radio. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cómo definirían la radio? Bueno, la radio es un medio de comunicación, es un medio de transmisión, es un medio de información. ¿Esto quiere decir? que es un vehículo que transmite mensajes, todo tipo de mensajes. Y estos mensajes nos van condicionando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de ver el mundo. Pero vamos a ver el concepto o la noción de la radio en la siguiente imagen. Adelante, por favor. Aquí eh, la noción de radio dice, medio de difusión de comunicación y de información. Es decir, son vehículos capaces de transportar los mensajes más variados, los cuales son difusores de pautas, valores, modelos y en transmisores de cultura. Muy bien, pues esa sería la noción de radio para, para nuestro proyecto. Y vamos a ir rápidamente con estos pasos. Ahora vamos entonces a conocer... ¿Cuáles serían las características de la radio? Y para eso les traje una tabla. Aquí vamos a conocer, vamos a quitar nuestro dibujo de la radio y vamos a ver las características. ¿Cuáles creen ustedes que fueran las, estas características? Bueno, pues uno, la principal sería la unisensorial es unisensorial. ¿Esto qué significa? Que el único sentido que interviene es el oído. Si se dan cuenta, eh, la radio, los mensajes de la radio no pueden entrar por la vista ni por el tacto. Muy bien. Otra característica de la radio sería la inmediatez, porque uno puede transmitir la acción o el evento desde el lugar donde se está produciendo. Y entonces esa es una de las características. Ah, actualmente eh, hay una discusión si el Twitter está eh, de alguna manera rebasando la inmediatez de la radio, pero eso ya sería otro tema. Otra de las características sería que es unidireccional. Esto significa que el mensaje es solo de un lado, en este caso del locutor al oyente. Otra característica es que es imaginativa. Esto quiere decir que cuando el locutor está eh, narrando un hecho, por ejemplo, un ejemplo sería un partido de fútbol, nosotros empezamos a imaginar a partir de la palabra, nosotros empezamos a imaginar a los jugadores, al partido, a la cancha. Por eso es imaginativa. Otra característica de la radio sería que es calidez. Hay una calidez en el locutor. ¿Esto qué significa? Bueno, que el locutor trata de vincular al, al escucha con cierta calidez en el discurso y en la palabra. Trata de atraparlo, trata de no ser frío. Esa sería otra característica. El lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico es diferente al lenguaje, por ejemplo, que se usa en la televisión, o al lenguaje cinematográfico, o al lenguaje literario. Es muy específico. El, las palabras tienen que ser usadas correctamente, con un eh, manejo de los tonos, eh, en fin. Todo eh, relacionado con la palabra. La música. La música es otra de las características de la radio. ¿Por qué? Porque la música puede crear atmósferas, ambientes, y tiene dos funciones específicas. Una es ornamentar el mensaje y la otra es enriquecer el significado del mensaje. Si ustedes quieren crear un ambiente de misterio, pues van a escuchar una música que los lleve a evocar un ambiente de misterio. Y uno de los últimos características, una de las últimas características serían los efectos sonoros. Estos efectos sonoros son los efectos especiales que escuchamos cuando se está produciendo un programa. Pues bien, ahora que ya vimos las características de la radio, Vamos a pensar entonces en qué es un programa de radio. ¿Cómo podríamos definir un programa de radio? Y para eso les traje un concepto, el cual vamos a ver en pantalla. Adelante, por favor. Un programa de radio es un conjunto de emisiones que responden a una misma temática, un mismo formato durante un tiempo determinado y en la misma franja horaria normalmente. El programa se reconoce por su nombre, su temática, sus características, su emisora y por quienes intervienen en él. Si bien a lo largo del tiempo, todos estos elementos, salvo el primero, pueden ir variando, aunque nos refiramos al mismo programa. Muy bien, pues ya tenemos una noción de lo que es un programa de radio o los distintos programas de radio. Pero ¿cuáles creen ustedes que sean los distintos programas de radio? Bueno, puede ser un programa de radio musical. Puede ser un programa de radio acerca del cine, que tenga que mencione los estrenos de la temporada, que haga crítica del cine y que invite a algunos actores. O puede ser un programa acerca de la música oaxaqueña contemporánea, en donde uno invite a artistas locales para hacerles entrevistas y algunos de estos cantantes o, o músicos pueden actuar en vivo. Otro, otra idea de un programa radial sería informativo: esto sería un programa de noticias, pueden ser. Noticias locales, noticias nacionales, noticias internacionales, o puede ser los tres. Otro tipo de programa sería un tipo de programa con eh, vocación de servicio público. Esto significa que... Eh, el locutor va a tomar llamadas del público para tratar de resolver algún tipo de situación de ayuda. Si ustedes pueden pensar en otro tipo de programa, eso me gustaría mucho porque eh, eso ya quiere decir que vamos construyendo la noción acerca de un programa de radio. Bien, pero nosotros, acuérdense, les dije desde el principio que íbamos a hacer un programa de radio, acerca de una cultura del mundo, ¿verdad? Bueno, pero ustedes qué piensan cuando yo digo una cultura del mundo. Les traje una imagen para ver si ustedes pueden reconocerla rápidamente y situarnos en lo que vamos, el, el contenido. Si pueden verlo, voy a quitar este mejor porque nos está haciendo un poco de ruido. Se quiere caer y vamos a ponerlo aquí. Muy bien. ¿Pueden identificar qué cultura es? Son los incas. De eso se va a tratar entonces nuestro programa radiofónico de las culturas del mundo. Ahora bien, cuando uno dice la palabra cultura, ¿ustedes en qué piensan? Usualmente se piensa en las artes, en la música, se piensa en la literatura, en la danza, en el cine, en la fotografía, en las artes escénicas, ¿verdad? Pero en este contexto nosotros vamos a, hacer, vamos a utilizar el término de cultura en un contexto más amplio. Esto quiere decir, cuando hablamos de una cultura del mundo nos referimos a sus tradiciones a su religión, a su idioma, a sus formas de vestir tal y como lo vemos en la imagen de los incas. Y bueno, esto de la cultura del mundo, quiero que regresemos a nuestro diagrama que está aquí, dice Culturas del Mundo, y eso sería el contenido del programa de radio. El, la, eh, entonces, una de sus tareas es elegir una cultura para la próxima sesión. Y bueno, una vez que hayan elegido a una cultura, tienen que investigar acerca del tema, porque recuerden, tienen que elaborar un guión y van a presentar eh, a la cultura a través del radio. Bueno. Aquí entonces nos vamos a meter un poco en la investigación y cómo uno registra la información de cierto tema. Por eso en mi diagrama yo les puse investigación a través de fichas de trabajo. Y bueno, también hay otra parte ahí que es un elemento de la investigación, que es la organización y jerarquización de la información. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando vamos a investigar un tema, hay muchos aspectos del tema que uno puede eh, recabar información, pero uno necesita discriminar qué es lo que queremos presentar, de qué es lo que queremos hablar. Y nosotros queremos hablar acerca de las tradiciones, las costumbres, la religión, el idioma. Entonces, esta información es la que vamos a recabar. Y para eso yo ya hice mi investigación, les traje una ficha de trabajo, la cual vamos a ver en pantalla. Adelante, por favor. Aquí estamos viendo en esta ficha de trabajo en pantalla la historia de la cultura árabe, la cual se inicia en el siglo VII y VIII con la Fundación de ciudades como Mesopotamia, Leván. Abajo está la religión. La religión predominante es el Islam. Abajo está la lengua, que es la lengua árabe. Y abajo están las formas de gobierno, que son monarquías como Arabia Saudita. Muy bien, ya vimos un ejemplo en pantalla de una ficha de trabajo. Regresando para acá, entonces, vamos a hablar de la cultura árabe. Entonces, la cultura árabe, su historia se inicia en el siglo VII y VIII con la fundación de las ciudades de Mesopotamia, la cual actualmente es Irak. Después con una ciudad que se llama Levante, la cual actualmente es Damasco. Damasco actualmente está casi destruida porque está involucrada en una guerra. Damasco es la capital de Siria. Y en esa región ahorita hay una guerra muy, muy fuerte. Hay casi 100.000 personas que salieron de Damasco y que están emigrando a otros países árabes. También fundaron Egipto. Egipto es una ciudad muy importante que se fundó en el mismo siglo. Entonces, estas tres ciudades, a partir de estas tres ciudades se desarrolla el mundo árabe. Ahora, hablando de la religión, la religión es, eh, es islámica. Y a los seguidores se les llama musulmanes. Es una religión monoteísta. ¿Qué significa eso? Que eh, adoran a un solo Dios, el cual es Alá. Si eh, digamos, iríamos una analogía con la religión cristiana, pues Dios sería Alá. Ellos también tienen un profeta. El profeta se llama Mahoma. Si hiciéramos una analogía con la religión cristiana, sería Jesucristo. Y bueno, un, algo particular de esta religión es que no hay imágenes, están prohibidas las imágenes de Alá y están prohibidas las imágenes del profeta Mahoma. Al contrario de la religión cristiana, donde nosotros siempre estamos adorando a las imágenes. O de la Virgen, o de Jesucristo, o de Dios, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, sus formas de gobierno. Sus formas de gobierno son mayormente monarquías, como Arabia Saudita, y algunas repúblicas democráticas, como Egipto. Pues bien, vamos a recapitular entonces lo que vimos. Vimos la noción de la radio, las características de la radio. También vimos qué tipos de programa existen. Tocamos someramente el uso del lenguaje radiofónico, que les digo es muy diferente al uso del lenguaje en la televisión o al lenguaje cinematográfico o al lenguaje literario. También eh, yo les presenté a la cultura árabe algunos rasgos de la cultura árabe porque a mí en lo especial me interesa la cultura árabe. Y también vimos que tenemos que investigar acerca de la cultura de la que vamos a hablar en nuestro programa de radio. Les presenté una ficha de trabajo para que ustedes... A partir de ahí, esos son los rubros que ustedes también van a investigar para hablar sobre la cultura que ustedes elijan. Y bueno, regresando un poco al diagrama, vamos a ver ahí el último paso, donde dice elaboración de un guión y luego hay un ensayo y luego viene la grabación del programa de radio. ¿Y qué creen? Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Por eso yo les pido que ya vayan pensando en qué cultura quieren presentar, de qué cultura van a investigar, de qué cultura van a hacer sus fichas de trabajo, para luego incorporarlas en el guión de radio. Y como les estaba yo diciendo, esa es nuestra próxima tarea en la próxima sesión. Elaborar un guión de radio, lo vamos a hacer aquí. Después vamos a hacer un ensayo. Vamos a, voy a traer a algunos jóvenes estudiantes de secundaria, los cuales van a colaborar conmigo y van a presentarles a ustedes la cultura. Y eh, vamos a hacer ese ensayo y finalmente vamos a grabar el programa de radio. Esto va a ser bastante divertido y bastante entretenido para ustedes y bueno creo que el día de hoy cubrimos eh, varios aspectos importantes y fundamentales para que ustedes entiendan qué es la radio el cómo se crean los contenidos y cómo vamos a enlazar esto? Con la próxima sesión. Bueno, por mi parte, solo quiero eh, recomendarles que visiten nuestras redes sociales una vez más y el blog de mi compañero David y mi blog también en Educando TV. Por mi parte, espero que se hayan divertido y eso es todo. Los dejo hasta la próxima sesión. ¡Hasta pronto!